Hoy comenzamos con 10 datos que no sabías de los Red Hot Chili Peppers. Comenzamos con el número 10. John Frusciante tiene sus brazos tatuados, cubiertos de quemaduras que se hizo cuando se drogaba, ya que se dormía con los cigarros encendidos, por lo que a veces se quemaba solo los brazos. Pero en una ocasión se desató un incendio que casi acaba con su vida y deformó sus tatuajes. En el punto número 9, Flea apareció en una de las películas de Regreso al Futuro. Hacía el papel de jefe Michael J. Fox. En el número 8, Chad Smith entró en el libro de Record Guinness por tocar la batería más grande del mundo en el club del estado de Michigan. En el punto número 7, la historia de la canción Danny. La historia de Danny comienza en la canción Californication, del álbum del mismo nombre que fue lanzada en el 99. En el verso, A Teenage Witch with a Baby Inside, una novia adolescente con un bebé dentro. La historia continúa con la canción Barrel Way, también en un álbum con el mismo nombre. En Danny California, Stay Marquette. Anthony sigue escribiendo la historia de Danny. En el número 6, Anthony se metió en asuntos espirituales tras la muerte de su amiga y guitarrista de la banda, Helen Slovak. Fue 2 meses a México y decidió dejar de tomar las drogas, acudiendo habitualmente a un acupunturista. Posteriormente atravesó la India y se reunió con el Dalai Lama. En el puesto número 5, el bajista Michael Balsary, mejor conocido como Flea, solo sabía tocar la trompeta antes de empezar con la banda. Fue Slovak y el chileno Jones, amigos de ellos con quien formaron un grupo llamado Anthem, quienes lo enseñaron a tocar el bajo. En el puesto número 4, Anthony Kiedis fue una mula de droga a los 12 años de edad. Presenció cómo su padre vendía 7 valijas de droga con un valor de $30,000 en efectivo. Según relata él mismo, éramos compañeros en el crimen. En el puesto número 3, en 1988 Slovak murió de sobredosis de heroína. En el puesto número 2, después de la muerte de Slovak, el baterista Jack Irons abandonó la banda y Chad Smith audicionó para reemplazarlo. Impresionados por su tremendo sonido, los Peppers le dijeron que tendría el trabajo si se rapaba la cabeza. La respuesta de Smith: váyanse a cagar. Creo que pensaron que eso era muy cool, dice, pero nunca me dijeron oficialmente que ya estaba dentro de la banda. Solo estuve dando vueltas por ahí estos 18 años. Y en el puesto número 1, Jack Irons también formó parte de Pearl Jam. Irons dejó la banda después de la súbita muerte de Slovak. Según sus propias palabras, no quería formar parte de un grupo en donde sus amigos morían. Años después, Irons fue reclutado por Eddie Vedder y compañía para grabar el disco Vitalogy. Actualmente es miembro de Wallflowers y sigue tocando. Si te gustó, por favor dale like, comenta y comparte para que sigamos creciendo.